Let's see another example. Let's say we have now x squared minus 10x plus 25 equals 0. In this case, as we did before, we need to be really sure about who's a, b, and c. In this case, comparing both equations, we know that a, in this case, as there's no coefficient, must be 1. B, in this case, as its coefficient, in case of x, is minus 10, would be minus 10, minus 10, and c equals 25. So now, we can solve it. And how do we solve it? Well, as we did before, we need to write the formula, the one we have in here. So we say this is minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a equals, and now we substitute every single one of the variables a, b, and c by its corresponding coefficients. So instead of minus b, well, we write minus because of the minus in front of the b. And now instead of b, we need to write minus 10. So we would need to copy again minus because of the b. As we have two different operations or signs together, we need to separate them with a parenthesis. So here we have the minus, and minus 10 would be b. Be really careful about this step, please. I'll repeat it later. So minus b plus minus square root of b square, which is minus 10 square, minus 10 with its sign in between parentheses, which, because it's all b, which is square, minus 4 times a, which is 1, times c, which is 25. Everything over 2 times 1. In this case, we have minus times minus, which is plus 10, plus minus square root of 10 squared, which is 100. 100 minus 4 times 1, which is 4, 4 times 25, which is 100, over 2 times 1, which is 2. Repito hasta aquí, ¿vale? Mirad, chicos, vamos a repetir lo mismo de antes, pero con otro ejemplo diferente. En este caso, comparando la fórmula del ejemplo con la ecuación de segundo grado de la teoría, vemos que a, que es el coeficiente de la x al cuadrado, vale 1, porque no aparece. B va a valer menos 10, que es el coeficiente de la x. Y C, que es el término independiente, vale más 25. Lo ponemos a su lado. Es absolutamente obligatorio ponerlo. No es absolutamente necesario para resolverlo, es cierto. Pero quiero que lo pongáis obligatoriamente para que no se os olvide. Para que no os confundáis luego sustituyendo. Porque pasa mucho. Y luego sustituimos en la fórmula. Primero copiamos la fórmula porque quiero que os la aprendáis de memoria. Es obligatorio poner esta fórmula otra vez. Y así hasta que lo aprendáis. Y luego es menos b más menos raíz cuadrada de 4ac, perdón, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, ¿vale? Y una vez tengamos la fórmula, pues sustituimos los valores de las variables a, b y c por sus correspondientes valores. Empezamos, este menos se lleva aquí, se copia y se pega, tal cual. Y ahora tenemos b. ¿Cuánto vale b? Pues b vale menos 10. Entonces, aquí tenemos que poner menos 10, pero había un menos delante. Entonces, este menos con este menos se nos va a convertir en más. Sí, pero lo hacemos luego, para que no se nos confundan los signos, ¿vale? En este caso, daos cuenta de que hace falta poner dos veces menos. Este primer menos es por este menos de aquí. Y este segundo menos es porque pertenece a la B. Porque B es menos 10, no es 10, es menos 10, ¿vale? Por eso hace falta poner aquí menos y otra vez menos. Después tenemos más menos. Raíz cuadrada, b al cuadrado, como b es menos 10, entonces ese es todo menos 10, el concepto de menos 10, el número menos 10, el que va al cuadrado, por eso lo tenemos que proteger con paréntesis,
Este menos también se ve afectado por el cuadrado. Y si os sirve de referencia, este primer término de la raíz cuadrada siempre, siempre, siempre os va a salir positivo. Siempre, siempre, siempre va a salir positivo el primero. Y el segundo a veces os va a salir positivo o negativo. Hay que tener cuidado. En el segundo vamos a tener menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 25. Partido todo por 2 por a, que es 1. Pues nada, empezamos a resolver. Menos por menos son más, más 10, más menos, raíz cuadrada, menos 10, todo al cuadrado, como la base negativa, y el exponente es par, entonces nos va a salir resultado par. Y eso va a salir siempre, porque daos cuenta que aquí siempre tenemos la potencia 2, que es par. Así que aquí siempre sale positivo. Menos 10, todo al cuadrado, 100. Y menos 4 por 1, que son 4, y 4 por 5, 20, perdón, 4 por 25, que son 100, pues menos 100. Si hace falta, lo hacemos en pasitos, poquito a poco, y ya está. 2 por 1 son 2. Y seguimos. Fijaos en el detalle. En este caso, tenemos dentro de la raíz cuadrada que nos va a salir 0. 100 menos 100 son 0. Entonces, en este caso, tenemos más 10 más menos raíz cuadrada de 0, todo partido por 2. La raíz cuadrada de 0 todos sabemos que es 0. Porque 0 por 0 son 0. Y aquí pasa algo curioso. Fijaos, con respecto al ejemplo que vimos en el vídeo de antes, en este caso aquí estamos sumando y restando 0. Si sumamos o restamos 0 a un número, ¿pasa algo diferente? No pasa nada, se queda igual, ¿verdad? Bueno, en este caso, como hice antes, para que nadie se pierda, voy a volver a copiarlo, ¿vale? Esto es 10 más menos 0 partido por 2. Entonces, en este punto, antes, en el ejemplo anterior, lo que hacíamos era dividir el problema ahora en 2, de tal forma que en un caso lo hacíamos con el signo positivo, el de arriba, y en otro caso con el signo negativo, que es el de abajo. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues pasa que en este caso da igual que lo dividamos en 2 o que no, porque como estamos sumando o restando 0, que no cambia las cosas, el resultado final tiene que salirnos el mismo. ¿Qué no nos damos cuenta? Pues no pasa nada, hacemos como siempre. Dividimos el problema en 2, el primer caso con el signo positivo y el segundo caso con el signo negativo. Esto es si no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces tenemos 10 más 0, que son 10, partido por 2. Y abajo tenemos 10 menos 0, que son 10, partido por 2. Entonces en los dos casos llegamos al mismo resultado, que es 5. Daos cuenta del detalle. Cada vez que la raíz cuadrada afecte a 0, entonces la raíz cuadrada nos sale 0. Y cada vez que eso pase, el resultado nos sale el mismo en las dos vertientes. Es decir, solamente hay una solución. Lo que pasa es que nos ha salido en las dos ramas. Por eso es doble. Porque sale por una rama y sale por la otra. Entonces, en este caso, decimos que la solución es x igual, en este caso concreto, 5. Y escribimos a su lado que esta solución es doble. La solución es doble porque por las dos ramificaciones llegamos al mismo resultado. Por tanto, a partir de ahora, si os dais cuenta con antelación de que la solución os tiene que salir la misma porque estamos sumando y restando 0, entonces, en lugar de hacer las dos ramificaciones, si queréis, podéis directamente obviar el signo más y el menos con el 0 y hacer directamente 10 partido por 2. O lo que tengáis aquí partido por lo que tengáis aquí. Y el resultado, decís que necesariamente es doble. Y ya está. Con eso lo solucionamos. Por tanto, si en esta ecuación sustituimos x por 5, nos va a dar una identidad. Vamos a comprobarlo. 5 al cuadrado son 25, menos 10 por 5, que son menos 50. 25 menos 50 más 25. 25 menos 50 son menos 25, y menos 25 más 25, 0, que son 0. Pues ya está, comprobado. Fijaos en un detalle más. Quiero que os deis cuenta de un detalle más, a ver dónde lo escribo. Voy a escribir en negro. Acordaos un momento de la unidad 6. ¿Qué pasaba en la unidad 6 si yo os ponía esta expresión de aquí? ¿A qué tenía que recordar esto? Pausad el vídeo si lo necesitáis un minuto, ¿vale? Esto, en la unidad 6, yo os pedía siempre que lo pasarais a su forma de identidad notable. Y de las tres fórmulas que vimos de identidades notables, ¿esta a cuál se parece?
a la primera que tenía signo más, a la segunda que tenía signo menos, o a la tercera que era suma por diferencia. Esta de aquí, como tiene tres monomios en la solución, se parece a la parte de la derecha de la segunda fórmula. Es decir, a menos b, a menos b al cuadrado igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. De tal forma que comparando esto con esto, llegamos a la conclusión de que en la identidad notable, a va a ser, en este caso, x, y b va a ser, en este caso, la raíz de 25, porque aquí tenemos 25 que es b al cuadrado, entonces b tiene que ser la raíz de 25, que son 5. Es decir, que nosotros podríamos escribir x al cuadrado menos 10x más 25 como a menos b al cuadrado, es decir, x menos 5 al cuadrado. Como esto está igualado a 0, entonces esto de aquí también tiene que ser igual a 0. Es la misma ecuación. Esto igual a 0 es la misma ecuación que esto de aquí igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si os encontráis esto de aquí igual a 0, en principio lo que nosotros haríamos sería desarrollar esto, hacer el cuadrado de esto mediante identidades notables, preferiblemente, para llegar aquí. Y luego resolvemos por este camino. ¿De acuerdo? Pero quiero que os fijéis en este detalle. Si yo tengo que x menos 5 al cuadrado igual a 0 es mi ecuación de partida, entonces esto se podría escribir como x menos 5 por x menos 5 igual a 0, ¿verdad? Porque x menos 5 al cuadrado es x menos 5 por x menos 5. Y el igual a 0 lo he copiado y lo he pegado. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que quiero que penséis con esto? Mirad, en este caso tenemos que un cierto número multiplicando a otro cierto número es igual a 0. Cuando un número multiplicando a otro número da 0, eso significa que o bien el primer número es 0 o bien el segundo número es 0, ¿verdad? Cuando tenemos dos números multiplicándose entre sí y el resultado es 0, es porque uno de los dos tiene que ser 0 necesariamente. Y si resulta que los dos números que se están multiplicando entre sí son el mismo, además es que tiene que ser el mismo 0, ¿verdad? Bueno, esto lo desarrollaré un poquito más en otro vídeo, pero quiero que vayamos relacionando conceptos ya. Entonces, si este número es igual a 0 o bien este número es igual a 0, podemos decir directamente que esto implica que o bien x menos 5 es igual a 0, o bien por el primero, o bien por el segundo, que x menos 5 es igual a 0. Y aquí llegamos a las mismas dos vertientes que teníamos aquí. Porque si x menos 5 es igual a 0, entonces x es igual a 5, ¿verdad? Y si x menos 5 es igual a 0, entonces x es igual a 5. Por tanto, llegamos por este otro camino, el de las líneas negras, el del rotulador negro, a que x es igual a 5. Y como hemos llegado a que x es igual a 5, además por las dos vertientes, decimos que esta solución es doble. Double. ¿De acuerdo? Esto es un detalle que quiero que meditéis solamente un poquito por encima. Lo verdaderamente importante para entender es lo que aparece aquí en azul. Pero esto de aquí es un proceso importante que se desarrolla un poquito más, parcialmente, en otro vídeo que vamos a ver posteriormente, y un poquito más rigurosamente en otros cursos superiores, que veréis, si no el año que viene, en cuarto. ¿Vale? En los que hay que utilizar esta técnica. Si tenemos dos números que se están multiplicando y los dos multiplicados dan 0, entonces o bien el primero es 0 o bien el segundo es 0. Solo que en el caso particular que nosotros estamos viendo, como los dos son los mismos, vamos a llegar a una solución doble. Pero si tuviéramos números diferentes, llegaríamos a dos soluciones diferentes que también serían válidos. Y no habría que aplicar toda la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, esta fórmula tan grande de aquí, que nos lleva a un proceso que está bien, que es seguro, pero que es más largo que este de aquí. El proceso empezaría aquí, ¿vale? Por tanto, sería solamente un paso, dos pasos y medio, mientras que aquí pues tenemos mucho más pasos, ¿verdad?